Da je to što ono rečeni isto. Kako ne čita selko na žuno, gde Jom Kipur. Gde ne prehol ke ta veo to ta zeno to veo kada. Primero, meno de nueve años, no es bueno de dar permiso de žuno. Pueda žunar, ena noće, do sola ta noće, tre sola, después se prefidla, después. Si niño quiere, quiere mucho, está bien. Ahora si quiere tomar, quiere comer, tiene 8 años, 6 años, 7, 4 años, darlo de comer, darlo de tomar, no hacerlo nada. De toma que quiere. Ahora, más de 9 años, va puede ayunar. Quiere decir, si él puede la noche, muy bueno. Si puede en la mañana, hasta 10 de la mañana, hasta 11 de la mañana, se va a alar, de la noche. Más de 9 años. Ahora, 9 y un día. Sí, 9 en un día, si quiere, puede. Usted dice, yo quiero tomar, rápido darlo. Ahorita, un niño que tiene 11 años. 11 años es niño grande poquito. Si él quiere ver normal, ver si, hasta 11 del día puede aguantar. Por favor, de favor, alá, relajado. Si él pidió de comer, darlo comer. No darlo permiso de ayunar todos los días, si es el niño normal. Si es un gigante, no sé, puede. Ahora no hablamos sobre normal, come. 12 años, un cristiano dijo que sí. Acostumbra es 12 años hasta 12, 1, 2, a la tarde ayunar. Si él quiere ayunar todos los días, ve sano. Y aguanta. Y fuerte, aguanta. Vale. Pero lo mejor que no meter mucho con este, depende del niño. Niño bueno, sano, que es bueno de salud. Si todos bien, mejor, si quiere te va a la baja. Pero no tiene obligación y no obligarlo. Debes saber, tiene libre albedrío de comer si quiere. 13 años, igual, igual con persona grande, no metemos sano. Hablamos sobre hombre. Mujer, 12 años, igual como una persona grande, todo salajot es igual. Ahorita, hay discusiones de los poskim, si mujer puede decir voz alto, Baruch Shem, con el futuro de Olam, es voz alto o no. Hay algunos poskim que dicen que no puede, porque es solamente por ángeles. Si nosotros tenemos que ir por ángeles, mujeres no es ángeles, es solamente esposas de ángeles. Pero no ángeles. Entonces, dice que no. Pero trajeron otro posquín, Jajam Obadiah en el libro de él encontró en el posquín y dijeron después de eso decir, volvamos a la Ambaed, el voz alto. Entonces, si ella dice, te voy a leer a Berajá, si no dice, también hay apoyo suficiente para no decir. A mejor que decir. Otra cosa que hay siempre, hay problema muy grave en Yom Kippur, es Birkat Kohanim de Neila. Entonces, hay poskim de minoría que dice hasta la puesta del sol, es minoría. La mayoría dice después de también, todos ven las mashmashot, pueden decir Birkat Kohanim, es mayoría de mayoría. Casi muy poquito que dice que no. Eso puede, ningún problema de decir Birkat Kohanim. Ve a costumbre de decir Birkat Kohanim. Ahorita, hay muchos poskim, de no pensar de minoría, muchos poskim muy fuertes, de dice hasta Zeta Kohanim. De no hay ningún problema de decir hasta Zeta Kohanim, puede decir Birkat Kohanim. No pensar de lista chiquita. Si uno quiere escuchar la lista, Blineder, después hoy, 9:15, yo puedo decir, darlo a la lista donde está escrita para ver qué lista fuerte es esta lista. De hasta Zeta Kohanim, puede decir cada año. Hasta que más o menos ahorita en México puede ser 35 minutos. Después de la ciudad. De la puerta de sol. Perfecto. Puede decir Ricardo Kohanim en México. Ahora, sí. ¿Cuánto es en México es Benas Mashot? Necesita entender, ven las mazones, depende del país. No es todo el mundo es igual. En Eretz Israel, todos tipos de personas ven los libros de estar, que están escritos en Eretz Israel, pero pensar es igual en México. No es correcto, no es verdad.
En México, por lo menos 20 minutos tenemos de ver las mashot. Usted puede salir 20 minutos después, peta de sol, usted empezar a contar cuántas estrellas hay. Yo quiero saber. Yo hice muchas veces la prueba, no veo casi ninguno de los estrellas. Entonces, es considerado ver las mashot. Hasta 20 minutos, ¿qué quiere decir? La mayoría de poskim, después de la puesta de sol, puede decir el casco anim, sin tener ningún problema. Más de este, tenemos vista muy fuerte de también puede hacer. No apurarse, no enojar, no hacer pleito de este. No, este no es asunto para hacer pleito. Si quieres pelear, pelear porque la gente no termina ya cada año. Este pelear, este tiene razón, la verdad, yo mismo no terminar cada año, entonces puede pelear conmigo también. Aval nada más, no hacer más de la medí otra vez, debo repetir, yo sabes, debo repetir 10 veces, debo repetir 11 veces. Si una mujer otra vez, está en menos de 7 días, o 7 días, hablamos sobre parto normal. Cesárea alajá de Shilat Chacham. Tenemos aquí Chacham y Tragvites, también es médico, también sabe bien. Puede preguntarlo sobre cesárea que necesita hacer. Es pregunta particular, no para público. Pero parto normal, hay alajá general, no alajá de necesidad médico. Ahorita preguntaron, parto normal, esta la mujer ahorita está tres días. En Shabbat nació el niño, no pasó de ahorita 72 horas, pero mañana va a terminar, hasta miércoles va a terminar, va a 72 horas. ¿Qué eso necesita hacer? ¿Puede comer o no? Preguntamos a él y le dijo así. Así. El esposo dijo, yo entendí, de ella dijo que de ella necesita comer. Así dijo. Yo pregunto con Jaim Lobatón, a ellos, ¿es segura de necesita comer o es duda? Yo hice trampa, yo voy a explicar a ustedes qué trampa yo hice. ¿Es duda o es seguro? Empezó en hebreo, dice le gamgem. ¿Cómo dice en español? Tardamudia. Sí, es seguro que necesita. Yo dijo, entonces alajá es no necesita seguro. Si ella dice, no sé si necesita comer o no, ¿qué es alajá? Come. Siete días. Entonces, si dice, no necesita comer. Si ella dice, no sé si necesita comer o no, ¿qué es alajá? También comer. Entonces, las dos cosas es comer. Si ella dice, no necesita comer, pregunta al médico, el médico va a decir, no necesita comer, los dos juntos es así. Yo no quiero contar historias de Yom Kippur porque la gente está sensible. Yo, no quería, lo tonu y samito de dar ustedes historias poquito fuertes. Un jajá muy grande, muy fuerte en Tel Aviv. No hizo caso a la jajá como debe ser, este caso hizo jumra, le salió que salió. Necesita saber la halajá exacta, pero no aquí, ni este lado, ni este lado. Exacto la halajá. La verdad, todo el halajá necesita ser exacto, ni jumra ni kula. La verdad es deude. Entonces, ahorita, entendido bien, entonces si ella dice, no sé, ella necesita comer. Las medidas necesita saber. Las medidas es un problema muy grave, como lo dijo en Shabbat. La gente hace muchas cosas. La costumbre, como dice Abraham, son enormes. Es costumbre de todos morir muchos años. No puede cambiarnos nosotros la costumbre, aunque sea mucho ahorita argumentos, después de hablar, puede investigar, puede discutir. Es bueno discutir, aval a la ha quedar como costumbre de muchos años. ¿Qué es la costumbre de morir ahora? 30 gramos de comida cada 9 minutos. Yo voy a explicar el asunto cómo es. Porque vinieron las personas y dijeron a mí de rabinos muy importantes en México, de ellos dijeron otra cosa. Yo quiero aclarar de no es así, la cosa, la verdad es verdad. De aquí en este caso necesita decir bien el asunto. Ellos dijeron así, comer 8, 30 gramos de comida, pan o cualquier cosa,
Y después 8 y 20 puede otra vez comer. No es así. 8, comer 30 gramos. 8 y 10, otra vez 30 gramos. Y 8 y 20, no, es igual. Otto, ¿se va a llenar? ¿Qué quieres? ¿No va a querer? Sí, llenar, no puede más comer, ya. No tiene problema. Hablamos sobre uno que necesita. ¿Está bien? Sí. Así es. ¿Cuántos días de parida? ¿Cuántos días de parida? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos días de parida? Eso es. Hablamos cuánto necesita comer. No, ¿cuántos días que la mujer dio a luz? De más de 3 días hasta 7. ¿Más? 15 días. No, ahí necesita decir, no necesita comer. Ah, si no, es que hay que conversar nomás, necesita decir, necesita comer. ¿Y si puede comer? Si no dijo necesita comer, no. Ahora, entonces, hablamos sobre comida. No hacemos ahorita diferencia de tipos de comida, porque siempre hacemos con volumen. Ahorita hacemos con gramos, porque así es costumbre de los moreros. No nada más, la verdad es volumen. El rabo Auerbach mismo, cuando él come pan, 17 gramos, él dice, me encanta más pan. Porque hacer así en Yom Kippur, él dice, costumbre era 30, no cambiamos a 30. Ahora, el líquido, es 8 tomó 40 mililitros, no necesita tomar agua. Puede tomar, poner leche con adentro, en lugar de poner azúcar, poner miel, y se poner también vitaminas, y también poner cosas así, todo, pues, es considerado líquido, toma todo. Pero no necesita menos de calorías, menos de... Toma bien, es igual, no hay diferencia. De alajá no tiene diferencia, entonces toma mejor cosas que tiene más fuerza. 8, toma 40 mililitros, si dijo que necesita, o no sé. Ahorita, 8 y 10, otra vez 40 mililitros. 8 y 20, otra vez mililitros. ¿Qué le necesita? Ahorita, satisfecha. ¿Qué necesita? Porque si no necesita, la persona aumentar es prohibición. ¿Prohibición de qué? De la Torah, de Rabanán, de Ibrahim Kabbalah, o Jumrah. Yo pregunto una pregunta. Uno que no necesita, la medida es tomar la medida. Ahorita no necesita, no hay ningún problema. Ahorita él aumentó. Otra es medida. ¿Qué provisión él tiene? De Oraita, de Ibrahim Kabbalah, de Rabanán, Jumrah, o Minacto. Ah, Baruch Hashem, tenemos mucho. Niveles, para escoger, como un examen americano. No, por favor, prohibición de la Torah. Hati shiur asur mina Torah. No es prohibición de Rabaná, no es de Kabbalah, es de la Torah. Aval, si no necesita, Si la señora necesita tomar 40 mililitros y también comer 30 gramos, ¿en los mismos 10 minutos puede? Muy bueno, Jacobo Vitez preguntó bien. Muy bueno que preguntó, está escrito en la Shulchan Aruch su pregunta. Así es. Si usted, por humildad, usted preguntó, porque sabía la respuesta, también para la gente sabe también la respuesta. Porque es que está en su canal, no va a preguntar a mí cosas que están en su canal, ¿no? Entonces, es así que el pan de comida y líquida es considerada dos cosas diferentes, puede ser junto, no tiene que ver uno con otro. Estas dos cuentas distintas. ¿Y te dieron bien? No se suma, entonces. No se suma. Cada uno suma separado. Otro es... No junto. Cada uno... Pero para Nefashot sí se suma, ¿no? No puede decir Nefashot cuando es 9 minutos. Usted come... No, pero no se suman los 40 mililitros con los 30 gramos para Nefashot. No. Es pan, a lo mejor no come con pan. O los 30 gramos y los 30 mililitros en 10 minutos. 40 mililitros y 30 gramos. En los 10 minutos, dentro de los 10. Muy bueno. ¿Te lo dejas ese gambar de Juan y Porta de Tesla? ¿Qué más? 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 ¿Qué
עוד שהוא יגיד, אותו יפה. אפילו שהוא גמר בעוד שהוא יגיד? גם לשיעה? זה שלקח לו יותר זמן. יכול לתת לזה איזה בעיה, אבל כיוון שהדיאס מינוס הוא חומרה, אז אפשר לצדק, כי בדרך כלל זה לא רדיאס. אתה מבין טוב. לכן יעשו כך. אתה צודק, יכול לתת בעיה. אבל כיוון שזה מאוד רחוק, אנחנו יכולים לסמוך על החומית כזאת. אולי ברודה. ¿Cuándo se llama que no necesita? ¿Cuándo se llama que no necesita? ¿Que ella dice ahorita no necesita? La persona necesita conocer, como dice, la persona sentir de bien, sentir de... Cada uno necesita conocer a él, como se ha vivido así. Esta pregunta médico. Una pregunta nada más. Un viejito que tiene 99 años... ¡Hasta 120! ¡Hasta 120! ¿Son los mismos shiurim que la embarazada? No, hay 99 de sano, de fuerte, puede desayunar dos días. ¿Mi abuelito? Mi abuelito. ¿Mi abuelito es fuerte? Ya no ayuna. Tiene dos años que ya dejó de ayunar. Ajá. Entonces, que son los mismos shiurim. Yo voy a explicar una cosa de shiurim. Una mujer, esta semana, contó a mí, ella dio luz en el Yom Kippur. Cuando dijeron a ella shiurim, ella dijo, yo no puedo aguantar con shiurim, yo no me voy a comer mejor pan. Y era un día, el médico dijo, peligro de vida si no comes. Y ella dijo, no comerces con medidas, no puede. No puede con la bebé, con las dolores de la luz y con todo junto, otra medida de así, no quiere comer más. Entonces el médico dijo, obligado a comer si no hay peligro de vida. En el shamayim, cuando llamaron a mí, dijo el médico, necesita con shiurim, pues, si puede con shiurim, si no, comer así. Él dijo, así dijeron a mí, después de sin nada, ahí se comió. Y si no, él dijo, no va a comer. Por ese motivo lo dice con calma y tranquilo antes de empezar con shiurim. Pero persona como su abuelo, yo como usted, él va a tomar con shiurim y no pasa él nada, yo pienso. No es una mujer, no dio luz, no hay ningún problema a revés de tranquilidad. Sí. Desde el Zato Hashem, si culán, miran, y la bajatimata,